realizamos 69 asambleas con 2.211 productores, 900 coberturas de seguridad a un total de 23 rubros de producción, entre los que podemos resaltar arroz, frijoles, maíz, café, productos avícolas, tanto pollos como huevos, hortalizas, producción bovina y porcina. Y a propósito de la producción bovina, también se realizaron 716 inspecciones a camiones con 12.351 semovientes. Esto es para garantizar la trazabilidad del ganado, de nuestras reses, que forman parte del sector productivo de nuestra nación. Se realizaron en este mismo sentido 136 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. ¿Para qué son estas visitas? Para identificar el ganado que se está sacrificando, que se está destazando, y determinar su legalidad. 16.574 visitas de presencia directa a 7.387 personas en las comunidades y a 3.234 productores en finca y hacienda para garantizar esta seguridad ciudadana y humana en el campo. Como resultado de este trabajo preventivo y el enfrentamiento que nosotros tenemos directamente hacia la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó 21 delincuentes por delitos de peligrosidad, de ellos 2 por muertes homicidas, 6 por robo con intimidación, es decir, asaltos, 1 por abigeato y 12 por abastecedores de drogas. ¿Qué evidencia ocupamos? 2 kilos de cocaína, 108 libras de marihuana, 158 cabezas de ganado y 4 armas de fuego. Finalmente, referirnos a la Gran Campaña Nacional para la Protección de la Vida de los y las Motociclistas, recomendaciones que da nuestra Policía Nacional, nuestro buen gobierno, en articulación todas las instituciones del Estado, coordinadamente trabajando con los gobiernos municipales, el tendido territorial, con los y las protagonistas, para proteger la vida de los usuarios de la vía pública, principalmente en este momento los y las motociclistas, a propósito de que ya viene la fiesta navideña, muy importante que los y las motociclistas sean prudentes, que respeten las señales de tránsito, que circulen de forma segura, evitar conducir de forma temeraria. El licor y la velocidad no ligan, hay que conducir con responsabilidad, respetando los límites, evitando dolor a nuestra familia, usando siempre el casco de protección y evitar usar aparatos tecnológicos como teléfonos celulares y tablets cuando estamos conduciendo. Y a todos los demás conductores y conductoras de transporte colectivo, selectivo, de carga y de pasajeros, respeten, por favor, la vida de los y las motociclistas, que en ellas se movilizan principalmente nuestros trabajadores.